Bien Paraguay carajo, y llegó la noche señores, la noche en que por fin regresó la vieja y querida albirroja que conocimos de toda la vida, la que se había extraviado por tanto tiempo pero que hoy en Sajonia se erigió como el gigante dormido que tumbó a la Brasil de Vinicius y compañía. La selección paraguaya, liderada por los viejos y los nuevos, jugó un partidazo de punta a punta y reventó a Brasil en un Defensores del Chaco atiborrado y palpitante de corazones albirrojos, que esta noche se irán a dormir con una onza de alegría. Regresó la albirroja que todos conocemos, regresó la cuarta potencia, Paraguay le ganó a Brasil en buena ley y con total merecimiento, así que vamos a comentar los mejores momentos del ya histórico triunfo albirrojo. Paraguay revienta a Brasil en el Defensores del Chaco. Empezando por la alineación, Gustavo Alfaro metió un par de cambios con respecto al partido anterior, colocando a Juan Cáceres como lateral derecho y a Matías Villasanti como pareja de contención de Damián Bobadilla. Les soy sincero, al principio cuando vi la alineación de Paraguay, tenía mis dudas con Juan Cáceres, pero vaya partidazo se mandó el jugador de Lanús, por fin encontramos lateral derecho. Ya metiéndonos en lo que fue el partido, Paraguay salió a la cancha bien parado pero cediéndole la pelota a Brasil, que mantuvo una posesión estéril durante los primeros 10 o 15 minutos aproximadamente, donde el equipo de Dorival Jr. trató de jugar corto, pero en todo momento era encimado por la marca de algún jugador paraguayo. En este sentido, los tres mediocampistas que paró Alfaro, llámense Diego Gómez, Villasanti y Bobadilla, exhibieron un despliegue solidario para tapar los espacios, ayudados por Miguel Almirón, que nobleza obliga, jugó un partidazo esta noche, bien Almirón carajo, peleó cada pelota y corrió como si no hubiera un mañana, se lo notó muy comprometido desde la entonación del himno nacional, esperemos que este partido haya servido como la redención de Miguel Almirón, y a partir de ahora juegue siempre con esta actitud al servicio del combinado nacional. Volviendo a las acciones, a partir de los 15 el equipo adelantó líneas y avanzó metros gracias a la movilidad de los tres delanteros, y fue precisamente en una buena jugada colectiva donde la pelota recae en los pies de Julio Enciso, quien se engolosina en lugar de tocarla, pero justo cuando le estaba por putear a mi televisor, Enciso logra puntearla para atrás para que Alderete se la pase a Junior Alonso, quien manda un centro al área de Brasil que es despejado por la defensa, pero que cae en los pies de Diego Gómez, este jugadorazo de la nueva camada que tiene Paraguay, que primero amaga con patear con la derecha, hace una finta y luego sacuda un remate infernal con el revés del pie como si del putísimo Luka Modric se tratase, para que la pelota salga disparada cual bala de cañón que revienta el palo pero se mete allá donde las arañas tejen su nido, para adelantar a la albirroja en el marcador, y para que el Defensores del Chaco ruja como en los viejos tiempos. ¡Qué golazo carajo, qué jugador este chico, tiene apenas 21 años, ya lideró a la selección olímpica para lograr cosas importantes, y hoy lo hace con la selección mayor! Luego del gol, Brasil se hizo con la posesión pero realmente me cuesta recordar situaciones de peligro de Brasil, Alderete y Fabián Valbuena se lo merendaron a Endrick así como Juan Cáceres y Alonso hicieron lo propio con Vinicius y Rodrigo, y de hecho si no fuera por las pelotudeces que el árbitro uruguayo cobraba a favor de los brasileños cortando ataques de peligro de Paraguay, realmente la delantera del Real Madrid fue reducida a su mínima expresión en la noche en Sajonia. En el segundo tiempo Paraguay pudo marcar algún que otro gol, primero en una jugada puntual donde a Isidro Pita casi le cometen un penal, aquí hago un punto y aparte para destacar el gran partido que hizo el vikingo, corriendo y peleando todas las pelotas incluso cuando por momentos estaba muy solo para hacer el trabajo sucio, creo que en este combo ganamos un nuevo número 9, a quien hoy en día ya nadie le quita la titularidad. Matías Villasanti y Damián Bobadilla también jugaron un partido de la puta madre, exhibiendo un despliegue inhumano en el medio campo, multiplicándose para cerrar los espacios a los jugadores brasileños, que desesperados porque no les salían las cosas, se pasaban quejándose con el árbitro todo el tiempo. Lo único negativo fue la lesión de Omar Alderete, que estaba jugando un partidazo así como en Montevideo, pero que afortunadamente fue bien reemplazado por Gustavo Velázquez, que sacó todos los balones que Brasil envió al área de Paraguay cuando el equipo ya se estaba quedando sin combustible.
Julio Enciso también jugó muy bien, pero creo que pudo hacerlo mejor ya que nuevamente perdió muchas pelotas y desaprovechó varias jugadas a balón parado, pero a grandes rasgos Enciso lo hizo bien así como todo el equipo en general. Paraguay mereció ganarle a Uruguay en Montevideo, pero el grito de victoria quedó postergado para esta noche, que pasará a la historia como una página dorada en las crónicas de la selección nacional, que recuperó su ADN, que recuperó su fortaleza jugando de local, que esperemos a partir de ahora haga del Defensores del Chaco un bastión inexpugnable, y que por encima de todas las cosas, acomoda a la albirroja en la tabla de las eliminatorias, en lo que esperemos sea el pistoletazo de salida que necesitaba esta camada de jugadores para lograr grandes cosas. En fin, hay muchas cosas que podría comentar, pero ya no les quiero quitar su tiempo, espero leer tu opinión en los comentarios y debatir sobre el partido, que me cuentes qué te pareció el partidazo y triunfazo de Paraguay, y si te parece que a partir de ahora se viene lo mejor. Lo dicho, sin nada más que agregar, yo soy Jaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video.